everybody, how are you today? are you ready for class? yes? well, that's great. thank you very much for being here on talk. welcome once again. bienvenidos nuevamente. todos ustedes están listos para la clase del día de hoy? esperamos que sí. y les recomendamos que, uh, como la mayoría de las veces, pues, ustedes puedan tener un cuadernito, un esfero, algo donde tomar apuntes, ya que puede, puede ser necesario. Y bueno, antes de iniciar el tema del día de hoy, sí, como es nuestra costumbre, eh, vemos un poquito de lo que estudiamos la clase anterior. ¿Por qué hacemos esto? Es muy importante ya que necesitamos refrescar, reforzar, volver a ver un poco de lo que hemos estado estudiando. Mientras más practicamos esto, se hace más fácil para nuestro cerebro pues ir incluyendo este vocabulario en nuestra, en nuestra mente para poder usarlo de manera más natural. Entonces, por esa es la razón que hacemos un pequeño review, ¿sí? una pequeña revisión del tema anterior. Y eso, hablando del tema anterior, habíamos visto dos preguntas muy interesantes. Una se la utilizaba para pedir permiso, hacer algo, y la otra la utilizábamos para pedir a alguien que nos dé haciendo algo. A ver si ustedes se acuerdan. Aquí tenemos las dos preguntas. Ahí tenemos, miren, las preguntas como les había dicho. La primera dice, ¿do you mind if? ¿Do you mind if? Y la otra es, would you mind? Habíamos visto que este verbo mind, mind, significa molestar o importunar o incomodar. Y una de ellas se la utilizaba para pedir permiso. Aquí viene un ejemplo. Ok, dice check my phone. Dice check my phone. Dice revisar mi teléfono. Check my phone. Entonces, vamos a ver, como lo habíamos eh, visto el día de ayer, con cuál de las dos preguntas queda mejor decir esto. Check my phone. Veamos las opciones. La una dice, do you mind if I check my phone? sería una opción la otra would you mind checking my phone cuál creen ustedes que es la más correcta decir do you mind if I check my phone o would you mind checking my phone vamos a revisar la respuesta correcta es do you mind if I check my phone obviamente dice te molesta si reviso mi celular entonces quedaría la pregunta formulada de esta manera. Miren, ¿do you mind if I check my phone? Obviamente, aquí le está pidiendo permiso. El joven ahí que está con la novia, pues le dice: ¿te molesta o te incomoda si yo reviso mi celular? Dice: ¿te molesta si reviso el celular? Y obviamente, como vemos en la foto, pues en la foto sí le molesta, ¿no es cierto? Están en la. Cena romántica y el chico está con el celular. Entonces, obviamente, creo que sí le molesta. Pero bueno, el caso es que la pregunta queda formulada de esa manera: ¿Do you mind if I check my phone? ¿Te molesta si reviso mi celular? Estamos aquí pidiendo permiso. We're asking for permission. Vamos a ver el otro caso: dice, turn down the radio. Turn down. ¿Y qué quiere decir turn down? Este es un verbo frasal. Bueno, turn down quiere decir bajar. Turn down the radio. Dice bajar el volumen de la radio o bajar el radio, sí, obviamente del volumen. Como ustedes pueden ver en la foto, pues está el chico está estudiando, sí, y el otro pues está ahí molestándole con la música. Vamos a ver con cuáles de las dos opciones podemos formular la pregunta de manera correcta. Sería, ¿Do you mind if I turn down the radio? ¿O would you mind turning down the radio? ¿Cuál creen? ¿Do you mind if I turn down the radio? ¿O would you mind turning down the radio? Vamos a ver. La respuesta es, ¿would you mind turning down the radio? ¿Por qué? Pues en este caso el joven que está estudiando le está pidiendo que haga eso al otro chico. Y la pregunta queda formulada así. Vamos a analizarla para ver por qué. Bien, en este caso estamos pidiendo a alguien que haga algo. El chico que está estudiando le está solicitando, le está pidiendo... Al otro chico que haga algo, en este caso que le baje el volumen, ¿would you mind turning down the radio? Le está diciendo, ¿te molestaría bajar la radio, por favor? ¿Would you mind turn down the radio? ¿Would you mind turn down the radio? ¿Ok? Eso es lo que habíamos visto la clase anterior. Y antes de ir al tema de la clase de hoy, quiero indicarles solo un poquito de este verbo turn. De este verbo turn podemos sacar algunos verbos. Venga, un ratito para acá. ¿OK? Solo para que no se queden con la duda. El verbo turn quiere decir girar. Turn quiere decir girar. Por ejemplo, a alguien yo le digo, turn right, gire a la derecha. Turn right. Turn left, gire a la izquierda. ¿Sí? Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de cosas como la radio o la televisión, ¿sí? Hay algunos verbos que podemos utilizar con el eh, turn, por ejemplo, si yo digo turn on quiere decir prender. ¿Sí? Si yo digo turn off quiero decir apagar. Si yo digo turn up quiere decir subir. Y si yo digo turn down quiere decir ¿Cómo es eso? ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que esta de aquí, voy a dibujar aquí, ¿sí? una perilla, ¿ok? Se supone que esta es una perilla, ¿ok? ¿Cómo vemos en las perillas antes? En la, me acuerdo yo, en las perillas, sí, incluso ahora en los automóviles hay el para subir y bajar el volumen. Ustedes pueden ver que aquí decía on, ¿no es cierto? Y acá dice off. ¿sí? Entonces, si yo giro, que es el verbo girar, yo le giro para el on, que quiere decir prendido, ¿sí? Turn on quiere decir prender, entonces turn on. Pero si yo le giro para acá, le giro para off, quiere decir apagar, entonces turn on quiere decir prender. Y turn off quiere decir apagar, ¿listo? Ahora, ¿pero qué quiere decir turn up si es que yo muevo en esta dirección que es... Up, así chup, estoy subiéndole el volumen, ¿no es cierto? Turn up. Pero si es que yo le muevo en la otra dirección, sí, para acá abajo, que es down. Sí, oh, le estoy bajando. Entonces miren, le bajo el volumen y le subo el volumen. Entonces es muy facilito de recordar. Turn up, subir. Turn down, bajar. Refiriéndonos obviamente a el volumen o la radio, la televisión, etcétera, etcétera. Bueno, esa es solo una pequeña pastillita de vocabulario. Y hablando de vocabulario, ¿qué les parece si vamos a ver el tema del día de hoy? Vamos a revisar sí un poquito de vocabulario, de unas palabritas que sí nos hace falta revisar. ¿Para qué? Vamos a ver un vocabulario que se utiliza para ordenar eventos, es decir, para decir ¿Qué está antes, qué está después, qué hago antes, qué hago después, qué hago al principio, qué hago des, eh, al final, etcétera, etcétera? Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. We are looking at ordering events. So, we're going to study a little bit about this topic. Vamos a ver un poquito sobre ordering events, que dice ordenar Eventos. ¿Cómo se ordena eventos? Es decir, ¿cómo digo? Primero hago esto, luego hago este otro, luego esto y finalmente hago esto. Sí, vamos a ver unas palabritas que nos van a ayudar mucho y estas son las primeras. Vamos a ver. Ok, y este es el vocabulario que vamos a utilizar para poner en orden los eventos o las actividades. ¿Qué hacemos? Miren, muy fácil. Vamos a iniciar con first. First. Se pronuncia así, first. No se dice first. No, no, no. Se pronuncia más o menos como decir Fernando, Fernando, así, Fur, first, first. Okay? First quiere decir primero, first. Entonces eso es primero. Next, next, quiere decir luego o seguidamente. Seguidamente hago tal o cual cosa. Then, then quiere decir luego. Luego, then. Y finally, como ustedes ya me imagino que están bien adivinando qué significa, finally está apareciendo en el español. Finally quiere decir finalmente. Entonces tenemos first, next, then y finally. Así que vamos a ordenar los eventos o las actividades que hacemos con una rutina y para eso tenemos esta pregunta. What's your morning routine? So, what's your morning routine? Dice, ¿cuál es tu rutin, rutina de la mañana? O sea, ¿qué haces todas las mañanas? What's your morning routine? Así que vamos a ver qué es lo que hacemos primeramente en la mañana. Vamos a hacer lo que hacemos primero, lo que hacemos inmediatamente después, lo que hacemos luego y finalmente. Así que vamos a iniciar con la primera actividad. So, ¿what's your morning routine? Tenemos first, first, primero. Pero primero, ¿qué es lo que hacemos en la mañana? First, first, I get up early. Dice primero me levanto temprano. First, miren que estamos poniendo en primer lugar. First, ¿qué quiere decir primero? First, I get up. Early, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos first. Ahora qué hacemos seguidamente? Next, next, ¿qué quiere decir? A continuación o seguidamente, eso es next. A continuación, ¿qué será? Next, I take a shower. So first I get up early. Next I take a shower. Dice a continuación dice tomo una ducha. Tomo una ducha. So first I get up early. Next I take a shower. Ahora, luego, ¿qué hacemos? Luego, y esta es la palabrita para decir luego. Then. Then, observen cómo se pronuncia. Then. No nos vamos a confundir con them, que quiere decir ellos, ¿no? Ese es otro pronombre, es un pronombre. Este es una conjunción then. Then, que quiere decir luego. Pero luego ¿qué? ¿Qué hacemos luego? Then I have breakfast. Then I Have breakfast. So first I get up early. Next I take a shower. Then I have breakfast. Y antes de terminar la mañana, ¿qué es lo que hacemos? Finally, 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 ¿qué quiere decir finally? Muy fácil, quiere decir finalmente. Entonces, finalmente, ¿qué hacemos después de desayunar? ¿Qué hacemos? Finally, I leave home. Dice, finalmente salgo de casa. I leave home. So, entonces para ordenar: first I get up early, next I take a shower, then I have breakfast, and finally I leave home. Miren, súper fácil, ¿no es cierto? Entonces no estuvo muy complicado. cómo utilizar este vocabulario para ordenar las actividades que hacemos en el día. Entonces, una buena actividad que ustedes podrían hacer es practicar este vocabulario en las cosas que ustedes hacen, no solo en la mañana, sino también puede ser en la noche o después de llegar de la escuela. Ustedes pueden utilizar todo este vocabulario para describir las actividades que ustedes hacen en su casa. Sí, entonces sería first, next, then And finally. Ok, listo. Entonces, estas palabritas no nos causan tanto problema. Pero vamos a analizar a continuación unas dos palabritas que sí son un poquito complicadas de, de analizar. Pero yo quiero que me acompañen un momentito al pizarrón. Vamos para acá. Ok, vamos a ver estas palabritas. Before. y esa palabrita también after A veces nos confundimos mucho utilizando estas dos palabras, before y after. A ver, si ¿sí se acuerdan qué significa before. ¿Sí se acuerdan? No, ya se olvidaron. Before quiere decir antes. Antes o también antes de, ¿sí? Antes de. Y After quiere decir después o después de. ¿Ok? Entonces, before es antes o antes de. Y after quiere decir después o después de. Y suele ocurrir lo siguiente: que. Oh, vamos a ponerle así. Uy, I'm sorry. I dropped, I dropped uh, the eraser. Este before y este after puede ser utilizado con verbos o también con sustantivos. ¿Ok? Sí. Y vamos a analizar algo que si lo utilizamos con verbos, no se olviden que estas son preposiciones. Y después de una preposición, el verbo tiene que ir con ing. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver algunos ejemplos con estas dos palabritas para que ustedes puedan ver cómo ordenar las actividades que hacemos antes de y después de. Así que veamos algunos. Ok, observen lo que tenemos ahí. Dice, I wash my hands before lunch. Observen. I wash my hands before lunch. Dice yo me lavo las manos antes antes del almuerzo. Pero analicemos algo. Miren esta diapositiva. Okay, vemos ahí la palabra before, sí, está antes de un sustantivo, dice, yo me lavo las manos antes del almuerzo. I wash my hands before Lunch, dice, me lavo las manos antes del almuerzo. Entonces estamos ordenando. Yo me lavo antes de, antes del almuerzo. Pero también podemos ahí incluir un verbo. Miren cómo me quedaría si pongo un verbo. I wash my hands before eating lunch. I wash my hands before eating lunch. ¿Qué estamos diciendo aquí? me lavo las manos antes de comer el almuerzo o de almorzar. Y miren cómo el verbo está ahí, está de una manera muy especial. Tenemos la preposición before, que dice antes de, y el verbo, observen que está ahí con ing, dice yo me lavo las manos antes de... Almorzar. El verbo eat está con ing muy importante. I wash my hands before eating lunch. Entonces, sea que digan I wash my hands before lunch o I wash my hands before eating lunch, tenemos que diferenciar que podemos poner este before antes de un sustantivo o un verbo. Veamos otro ejemplo. Dice, Peter exercises before work. Dice, Pedro se ejercita antes del trabajo. ¿Y aquí qué estará? ¿Un sustantivo o un verbo? Vamos a ver. Es un sustantivo, una cosa, dice. Pedro hace ejercicios antes del trabajo. Peter exercises before work. ¿Sí? Ahora vamos a ponerle ahí un verbo y miren cómo cambia un poquitín. Dice, Peter exercises before going to work. Peter exercises before going to work. Y observen cómo se encuentra el verbo en esta situación. El verbo se encuentra con ING. Pedro dice, hace ejercicios antes de ir al trabajo. Peter exercises before going to work. Muy, muy importante. Ahora vamos a ver la palabra after. Miren este ejemplo. I do the dishes after dinner. I do the dishes after dinner. Do the dishes quiere decir lavar los platos. O wash the dishes también puede ser lo mismo. Una alternativa es decir do the dishes. Dice yo lavo los platos después de la cena. Pero observen que aquí tenemos un sustantivo. I do the dishes after dinner. Dinner quiere decir cena. After dinner. Dice después de la cena. Pero también podemos incluir ahí un verbo y me quedaría así: I do the dishes after eating dinner. Observen cómo se encuentra el verbo. Ahí tenemos el verbo eat, pero está con ing. I do the dishes after eating dinner. Dice, yo lavo los platos después de comer la cena. Sí, muy importante. Vemos otro ejemplo. Dice, I go to the gym after class. I go to the gym after class. Dice, yo voy al gimnasio después de clases. Y ahí tenemos class, es un sustantivo. Dice, yo voy al gimnasio después de clases, after class. Pero si es que tenemos un verbo, ahí va a cambiar un poquito la situación. I go to the gym. After leaving class. I go to the gym after leaving class. Dice, yo voy al gimnasio después de salir. Salir. Ese es el verbo salir, pero está en ing. Observen cómo está el verbo ahí. I go to the gym after leaving class. Después de salir. Y observen que el verbo está en ing. Muy importante es cómo utilizar estos dos verbos. Ahora vamos a ver la diferencia entre estas dos palabritas. Quiero que le pongan mucha atención. Son muy parecidas, pero se las utiliza de un poquito diferente. Ok, vamos a ver la diferencia entre when y while. Esa es una palabra nueva. When, bueno, ustedes ya saben, habíamos estudiado que when quiere decir cuando, when, cuando. Y while, while se pronuncia así, while quiere decir mientras. Entonces la una significa cuando y la otra significa mientras. Vamos a ver algunos ejemplos. I listen to music when I'm in my room. Miren, facilito, dice, ¿no es cierto? Dice, yo escucho música cuando estoy en mi habitación. I listen to music when I'm in my room. Pero quiero que pongan atención a la siguiente oración. I listen to music while I'm doing my homework. Miren, es muy importante, cuando utilizamos la palabra while, que quiere decir mientras, ¿sí? Mientras. La oración que le sigue tiene que estar siempre en ING, ya que es una actividad que está sucediendo en ese instante. Dice, yo escucho música mientras estoy haciendo mis deberes, mientras estoy haciendo mis deberes. No, sé, no suena tan bien si digo cuando estoy haciendo mis deberes, aunque en español puede sonarlo así, en inglés no es correcto. La forma correcta es utilizar esta palabra while, que quiere decir mientras, ¿sí? Cuando tenemos un verbo o expresando algo que está sucediendo en ese momento. El ejemplo está muy claro. I listen to music while I'm doing my homework. Escucho música mientras mientras estoy haciendo mi tarea. Veamos otro ejemplo para que quede más claro. Dice, they clean the house when their mom is at home. Dice, ellos limpian la casa cuando su mamá está en casa. ¿Sí? Bueno, la oración suena bien y está correcto. Dice, they clean the house when their mom is at home. Pero observen lo que pasa si incluimos una actividad que está sucediendo en ese instante. Dice, she cleans the house while... Her mom is cooking. Miren, en la una foto tenemos que ella limpia la casa mientras mientras muy importante, mientras su mamá está cocinando. While her mom is cooking. So, she cleans the house while her mom is cooking. Mientras su mamá está cocinando. ¿Sí? Y antes de terminar, vamos a concluir viendo este vocabulario muy importante yo quiero que ustedes lo puedan anotar. Es un poquito difícil la palabra, pero lo vamos a tener que aprender. Miren, vamos a aprendernos esta, bueno, sería una tipo de conjunción, creo yo, sí, as soon as. ¿Qué quiere decir as soon as? ¿Sí? As soon as. Quiere decir, bueno, literalmente dice tan rápido como, pero no significa eso. As soon as quiere decir apenas nosotros en Ecuador utilizamos mucho esta palabra apenas. O justo después de apenas. Vamos a ver un ejemplo. Miren este. I change my clothes as soon as I get home. ¿Cómo le traducirían ustedes? I change my clothes as soon as I get home. Facilito, ¿no es cierto? Dice, me cambio de ropa apenas llego a casa. Es decir, yo me cambio de ropa inmediatamente después de llegar a mi casa. I change my clothes as soon as I get home. Qué facilito, ¿no es cierto? No está complicado. Vamos a ver otro ejemplo. Miren, y muy, 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 eh, muy bueno este ejemplo. Miren, la, la señora de ahí que llega del trabajo está queriendo con ansia llegar a su casa y ver a sus hijos. Y por eso nos dice, I go straight home. As soon as I leave work. I go straight home as soon as I leave work. Dice, yo voy derechito a mi casa, directo a mi casa, apenas, apenas salgo del trabajo. Apenas salgo del trabajo, me voy a mi casa. As soon as. Muy importante que puedan ustedes haber anotado este vocabulario as soon as. Y para resumir la clase del día de hoy, vamos a ver qué es lo que hemos estudiado hoy. Habíamos visto todas estas palabritas para ordenar nuestros eventos. First, primero, next, eh, era a continuación, then, luego, finally, finalmente. Before, no se olviden que significa antes de o antes, y after quiere decir después de o después. When quiere decir cuando, y while quiere decir mientras. Y finalmente vimos as soon as, que quiere decir apenas. Apenas, as soon as. Ok, la clase de hoy estuvo interesante. Aprendimos vocabulario que les va a servir mucho. Esperamos verles la próxima clase aquí en Talk. No se olviden que pueden encontrarnos en Talk UTV en Facebook y también en YouTube, como UTV en línea. Así que muy gustosos de haber compartido este espacio con ustedes. Nos vemos la próxima clase. Have a great day. Afternoon, and I will see you next class. Bye-bye.